Biogen es una herramienta diseñada para valorar el riesgo de las mujeres y de sus hijos de sufrir violencia de género. Funciona coordinadamente desde el Estado hacia los ayuntamientos, estableciendo protocolos comunes, pero formar parte de él no es obligatorio. Si vemos que algunos, por alguna cuestión, incluso no quiero ni pensarlo, por cuestiones políticas, pensaran que no quieren actuar, nosotros sistemáticamente les vamos a invitar y les vamos a ofrecer los medios para que se adhieran a este sistema. Biogen funciona desde 2007 y el gobierno reconoce fallos principalmente en la actualización de los 60.000 casos que están activos y en la protección a menores. Debo decir que este mismo año hemos adoptado un nuevo protocolo desde el sistema Biogen que ha permitido detectar en las últimas dos semanas 81 menores en riesgo. La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional también ha hecho balance. En lo que va de año han identificado a cerca de 60.000 víctimas de violencia de género, doméstica y sexual y han detenido a 41.000 personas relacionadas con este tipo de delitos. Dicen que han aumentado el número de denuncias. Quiero pensar que es porque hay una mayor confianza en el sistema, porque hay muchos más recursos y la víctima se atreve a denunciar. En lo que va de año, 51 mujeres han sido asesinadas, una más que en todo 2018.